Hola hijos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a partir el día con la apertura del logro semanal, de la investigación semanal, y ver qué nos toca. Ojalá que nos toque algo increíblemente bueno. La verdad, estaba esperando este día bastante, así que voy a ir definitivamente a abrir el logro y ver qué pasa. La verdad, estoy bastante feliz porque no sé qué podría pasar. Ojalá sea un shiny o algo por el estilo, algo que no tenga, porque tengo pocos pokémones, pero me hace mucha ilusión ver un Lugia normal. ¡Wow! Ya teníamos un Lugia de 94 IV, así que bueno, un Lugia normal no es nada del otro mundo, pero se suma, y el IV que tiene es bastante... No es, a ver, creo que es un 90 y tanto, porque el otro que tengo igual es como de 1500 y es como 94 o 95 por ahí. Entonces supongo que este es prácticamente lo mismo. Ahora igual me gusta tenerlo, claramente no me estoy quejando de que no me haya salido otro Pokémon, porque igual yo no tuve, o sea, en esta cuenta no tengo a Lugia, y tenerlo claramente, o sea, lo tenía ya shiny, pero tener uno normal no me viene mal. Creo que no es un mal Pokémon, es un buen Pokémon, y obviamente después de una semana intensa de juego es rico poder reclamarlo y tener algo nuevo. Así que nada, hijos, los veo en un rato. ¿Cómo están? Seguimos con el día realmente increíble. Otra cosa importante a hacer el día de hoy es reclamar nuestro Pokémon, nuestro Pikachu Detective, porque lo necesitamos sí o sí, porque ya se va a ir y queda muy poco, la verdad, que se vaya. Así que lo importante sería claramente capturarlo ahora. Así que voy a sacar una foto a algún Pokémon que tengamos, como por ejemplo mi Ampios Shiny, que lo saqué. Saqué dos el mismo día, así que no lo puedo creer, realmente fue impresionante. Voy a poner la RA Plus porque no quiero tener esa RA normal, no me gusta. Prefiero la RA Plus. Y vamos a tirarlo nuevamente aquí a ver qué onda y cómo se ve, porque realmente me hace muy feliz tenerlo, honestamente. Pensé que no lo iba a sacar y al final saqué dos. No sé si todavía este video probablemente ya... no está con la fecha exacta, así que no sé si me salga uno todavía más para el evento, así que vamos a ver. Pero vamos a sacar una foto y vamos a ver qué pasa. Bueno, por ahora nada. Y pareciera que por lo menos con Ampios no me quiere dar el Pikachu, así que voy a cambiar de Pokémon definitivamente. Voy a descartar la foto y vamos a irnos aquí, y vamos a tirar a este de aquí, a este Dudrio. La verdad que igual me gustaría sacar unas fotitos a Dudrio y ver si es que realmente nos sale ahora sí Pikachu con gorro detective, que lo necesito con muchas ganas. Tengo varios ya, pero no he revisado, o sea, no he visto los IVs que me han salido todavía. Ahora, eso creo que es bien difícil que te salga con un buen IV, así que no estoy seguro si realmente te va a salir con un buen IV o no, pero está increíble este. Y ahí está, ahí nos salió Pikachu con gorrito de detective en la foto. Fíjense en qué increíble la foto, se ve genial realmente, me gusta mucho. Así que vamos a volver a capturar a nuestro Pikachu detective de todas maneras. Generalmente, hijos, si no les sale inmediatamente, prueben sacando una segunda foto con otro Pokémon diferente, porque probablemente ahí les salga y lo van a tener sí o sí. Así que aprovechenlo al máximo. Yo lo he reclamado todos los días porque... lo necesito, o sea, realmente lo necesito, porque más allá de que sea, yo sé, un Pikachu más diferente, con un gorro algo distinto, pero que sea un Pikachu igual es importante, y siento que todo Pokémon es importante dentro del juego, y tenemos que aprovechar, obviamente, que lo tenemos ahora, porque después ya se va y no vuelve en un buen tiempo, o probablemente no vuelva. Así que tener aunque sea uno guardado o dos guardados es la mano, hermano. Es la mano de mi hermano. Así que nada, lo hemos capturado. Así que nada, chicos, los veo en un rato.
chicos, ¿cómo están? Estoy aquí en el auto nuevamente con mi wea hechiza completamente. Ya, y esa wea hechiza es la que hace que estos shinies aparezcan de la nada. Nuevamente el día mismo, después de haber capturado un Psyduck shiny, me sale un Geodude shiny. ¡Un Geodude shiny! ¡Oh, Dios santo! Increíble, no lo puedo creer, sinceramente, estoy muy feliz. Mírenme la cara de felicidad que tengo, no lo creo, sinceramente. ¡Oh! Así que nada, lo quería guardar de registro por si acaso, porque siempre es bueno guardar los registros, porque la gente después habla weá. Así que nada, los quiero mucho y es Santiago, Región Metropolitana, el día 16, así que cuídense. Me acaba de salir un puto shiny de nuevo. Manejando, ojo, manejando. Estoy parado, obviamente, porque si no, no voy a chocar. Pero me acaba de salir un shiny Psyduck de nuevo. Tengo este, mi segundo shiny Psyduck. El primero fue caminando. El segundo ha sido manejando nuevamente. Tengo aquí un dispositivo precario que lo que hace es dejarme poder apretar Pokémon mientras que paro en un semáforo. Y lo pueden ver ahí, ahí está. Fíjense, es precario. Totalmente precario, para que después no digan weá. Y de ahí salen los shinies. Realmente, estoy aquí, o sea, lo pueden ver acá abajo. Metropolitana de Santiago de Chile. Oh my god. Dios santo, ya tengo 1274 caravanas de este puto Pokémon. Así que nada, estoy muy feliz. Y les quería comentar que lo había atrapado recién. Así que nada, los quiero mucho, los veo.